Colombia es un país para ciclistas. Si mi Dios hubiera hecho un país para ciclistas, no lo hubiera hecho tan perfecto como Colombia. Tiene todas las altitudes, todas las temperaturas, todos los bajadas, todas las subidas, todo. Es decir, el ciclista colombiano es nato. Vencedores de Alfonso Flores Ortiz, menudito, chiquitico, pero inmenso de corazón y qué fortalezas, manos al aire, abrazándose con el triunfo, abrazándose con la historia, flameando la bandera colombiana en territorio francés y Colombia gana el Tour del Avenir. Y es que no se podría esperar nada más de quienes nacieron en un país atravesado por tres cordilleras, que además sirven de escuela natural a los ciclistas que a diario recorren sus caminos polvorientos. En 1980, los hijos de esta tierra le demostraron al mundo de qué están hechos los colombianos. Ganaron la principal carrera para ciclistas aficionados en el mundo, el Tour del Avenir, donde Alfonso Flores se vistió de gloria y de paso inició una de las más grandes epopeyas nacionales. En el Tour del Avenir, el show lo hicieron los colombianos con los rusos. Los únicos que fueron capaces de quitarle a los rusos la hegemonía en la montaña fueron los colombianos. Entonces se nos abrió la puerta para luego, a partir del año 83, Colombia estar presente en el Tour de Francia, la competencia más grande del mundo. Pensar en un Tour era una locura, porque era el club, el exclusivo de los grandes escaladores, que en ese momento eran Van Impe, Arroyo, Fiñón. El atractivo del Tour de France, que estaba medio aburguesado con los ciclistas profesionales, con su sindicato y tal, que la forma de revivir el Tour de France era poner a los colombianos con los rusos a luchar en la montaña y levantar el nivel. Nosotros éramos los primeros, pero en el concierto americano. Nos faltaba estrenarnos con un equipo colombiano en Europa. Sabíamos que el Tour era muy duro, demasiado duro por el kilometraje y por las carreras tan largas, las etapas tan largas. Es que son 20 días de carrera. Son casi 4.000 kilómetros. Es algo muy particular y que tiene un fondo muy especial, que es una fiesta. Esa es la Scala de Milán. Es el máximo concierto del pedal que tiene el calendario, porque además se corre en el mes de julio. Ir al Tour de Francia es como cuando usted es abogado o es ingeniero y hace una maestría, que cada tour es una maestría. Porque todo el mundo y todo ciclista sueña en hacer esta carrera tan importante. Los campeones del Tour de Francia seguramente reposan en afiches en los cuartos de los diferentes ciclistas que aspiran un día a llegar a correrlo. Es la Sorbona. Los cuatro hombres de punta planificaron muy bien la carrera. Hoy era la independencia de Francia. Tres franceses. Recuerdo mucho a Miguel Ángel Bermúdez, que le abrió las puertas al ciclismo, impulsó el ciclismo. Y él fue el que nos mandó a Europa. Que es un hombre que tocó puertas, que hizo lobby y que aprovechó a algunos compañeros de pupitre, como decíamos. Él estudió en el gimnasio moderno, entonces todos estos ejecutivos modernos, nuevos, le dieron el apoyo. Yo lo que, como empresario, lo que hice fue montar una organización y darle a esos muchachos lo que necesitaban. Pero ellos, como personas y como ciclistas, ya estaban muy formados, ellos ya habían corrido carreras internacionales, habían ganado. El año anterior, el año 82, vino a Colombia Javier Luis. Luis hacía parte del staff de los directivos del Tour de Francia. Y él dijo, el Tour de Francia piensa para el año 83 abrir la carrera. ¿Qué significa abrirla? Que corran aficionados y que corran ciclistas profesionales. En ese momento el ciclismo colombiano no era profesional. Una carrera profesional, la más importante del mundo, que tuvieron que cambiar el reglamento de ciclismo de la UCI y declarar la carrera open. Y Miguel Ángel, que es un tipo inteligente que se movía en ese gremio, dijo, postulo a Colombia para que vaya al Tour de Francia. El único país que aceptó fue Colombia con un equipo amateur. Y ya me tocaba ponerme a buscar un patrocinador internacional que tuviera esa capacidad económica. Saulo Barrera, que en ese momento hacía parte de Pilas Barta en su consejo directivo, también era muy amigo de Miguel Ángel Bermúdez. Habíamos perdido el mercado venezolano por la famosa devaluación del 82 del Bolívar, y ese roto de mercado había que suplirlo con el mercado nacional. Bermúdez le proponía a Barrera, venga, tengo esta idea, tengo este proyecto. Barrera dice, excelente, maravilloso, lo va a presentar ante el consejo directivo de Pilas Barta. Le dije, pero con una condición, lo hacemos solo. Él estaba buscando 6 patrocinadores. Pilas Barta, que era una empresa que aparentemente no era nada, tenía el 2% del mercado nacional, dice, no, lo presento al consejo directivo. Colombia es un país potencial
en el mundo del ciclismo y puede darnos buena publicidad. Presenté el proyecto de la corporación Tour de France, una empresa para ir al Tour de France, una empresa solamente con ese objetivo. Y el camino para conseguir el patrocinio, el Consejo Directivo de Pilas Bartra también lo aprobó. Y tomamos una decisión realmente muy interesante, muy importante, y fue poner todos los recursos que teníamos económicos para mercadeo, publicidad y promoción en una sola canasta, en el proyecto La Conquista de Europa. Yo sabía que un reto de esto, después de ganar el Tour de l'Avenir, ir a ganar el Tour de Francia era imposible. Entonces le puse el nombre de La Gran Aventura, para que no me colgaran cuando llegara aquí, no me ahorcaran. El presupuesto que nos presentó Miguel Ángel en esa época era un presupuesto de 32 millones de pesos y la ejecución fue 125 millones de pesos. Doctor Belisario Betancur abre las puertas con su ya conocido patriotismo hacia el deporte nacional. Y aquí inclusive muy pocas veces los presidentes de la República decían, venga muchachos, los acojo, les entrego la bandera, ustedes son la representación colombiana como tal, y menos un equipo. Ese reconocimiento que se les ha hecho, para que cuenten con que comunicaremos. Un ánimo más que le da a uno el país, como el presidente, le da uno ánimo para ir a representar el país. Son unos recuerdos muy lindos porque toda la familia fue a despedirnos ya. Y así como dicen, íbamos como para una guerra. Para mí eran héroes, eran mis héroes. El equipo que viajó a la Gran Aventura lo integraron Alfonso Flores, Samuel Cabrera, Fabio Casas, Edgar el Condorito Corredor, José Patrocinio Jiménez, José Alfonso el Pollo López, Cristóbal Pérez, Abelardo Ríos, Julio Alberto Rubiano y Rafael Tolosa, bajo la dirección de Rubén Darío Gómez con Cochise Rodríguez y la asesoría del español Luis Ocaña, campeón del Tour de Francia en 1973. Se quería ser un seleccionado nacional, el equipo que fuera a representar a Colombia en Francia, en el Tour, pero ya había un equipo que era como recoger lo mejor del país alrededor de la marca. Yo pensaba que lo importante era participar y abrir un camino para ir a Europa, porque era lo máximo en el ciclismo, ¿no? Pues para nosotros era como una hazaña. Y que íbamos a dar el todo por el todo para hacer una buena actuación. Quienes fueron por primera vez no tenían ni idea de lo que iban a estar enfrentados. Nosotros estábamos en la parte de los Pirineos, hacía un poquito frío, pero la adaptación al clima y al terreno no fue tan difícil. Las complicaciones para ellos vinieron después, cuando les dijeron qué van a comer, qué van a tomar. Ellos casi que quedaron enclaustrados, sometidos a diferentes tipos de comidas, porque no podían ni hablar el idioma, totalmente desconocido. Pues nosotros íbamos totalmente sin tener un curso de francés o de inglés. Tuvimos la ayuda de la asesoría de Luis Ocaña, que ya pues, había participado en varios tours con éxito y era conocedor del francés. Fue vital Luis Ocaña, que lo llevaba a un hotel de concentración muy cerca donde él vivía, y la señora que atendía a los corredores colombianos fue como una mamá para ellos. También medio parloteaba el español y les colaboró muchísimo. Aquí nosotros, pues, papas, arroz y carne y sopa, era lo que comíamos. Se llevó comida, inclusive hubo un momento en que la papita boyacense y los corredores comían el caldito colombiano, el caldo con papa y con carnecita colombiana. A mí me tocaba hacer una sopa en el desayuno, como decimos la changua en Bogotá, una sopa para que los ciclistas salieran contentos. Allá sí verdaderamente se come como debe comer un deportista. Hubo corredores que bajaban perfectamente 3 y 4 kilos porque no comían. Y a señas y ya algunos que conocían algo de francés nos ayudaban y rápido fuimos aprendiendo lo más necesario, que era pedir que por favor la carne más asada, que era s'il vous plaît, le bien, bien cuit. Prácticamente fuimos a aprender. En las primeras etapas, el terreno plano, la falta de experiencia y la extensión de los recorridos fueron los principales enemigos de los colombianos que vivieron en carne propia la diferencia que hay entre ciclistas profesionales y aficionados.
La pérdida de tiempo en cada etapa fue el común denominador en el equipo. La ilusión de nosotros no era ir a ganar el Tour de Francia porque habíamos hecho engañarnos. Siempre en la parte plana, los de aquí inmediatamente las primeras etapas los desconectaron, quedaron fuera del foco, no tenían mucha habilidad para rodar de un pelotón de 200 ciclistas en las calles y entonces hubo muchas caídas. Llegaban a 5 minutos, estaban siempre en el fondo del paquete, si había caídas se las achacaban a los ciclistas colombianos por su inexperiencia. Nos faltaba un poco de técnica y de roce internacional. El pavé se hizo estragos en los ciclistas. En ese pavé eso fue un despelote muy berraco. El pavé es la palabra que más aprendió, más rápido aprendió el aficionado colombiano. Desde el año 51 a.C., cuando los romanos invadieron las Galias, los caminos que se crearon para unirse con Roma fueron cubiertos con piedras de río. Aún hoy existen este tipo de vías, principalmente al norte de Francia, en la frontera con Bélgica, y son utilizadas para el transporte de carros pesados. Por la extrema dureza de estos terrenos, la organización del Tour decidió eliminarlos del recorrido. Pero en 1983, los colombianos vivieron el infierno al llegar al pavé. Muchos corredores de los nuestros, al final de cuentas, terminaban con las manos ensangrentadas. Creo que inclusive las bicicletas que llevamos algunas se rompieron en el pavé. Yo no podía ni doblar los dedos, y así estábamos todos, pelados. Porque era una vibración que uno no estaba acostumbrado a esa vibración. Ya uno trataba era buscar más bien por fuera de la vía, a ver por dónde andaba, porque eran unas piedras como redondas y eso, uy, maltratados. Ya no había tiempo de aprender en una etapa. Muchos, como el caso que me pasó a mí, quedamos eliminados. Al otro día bajamos al comedor. Los 10 colombianos estábamos en la mesa así. Y volteé yo a mirar a la otra mesa y habían como que los suizos. Y hay uno que casi no podía ni mandar la cuchara a la boca. Entonces yo le dije a mi tocayo, mire, nosotros estamos desvíos, mire estos. Y nos soltamos la risa todos de ver esos males. Estaban más muertos que nosotros. Y no, ¿me entiende? Todos nosotros, pues se nos dio la moral, ¿no? Además de su valentía y coraje en las carreteras, los colombianos también mostraron nuestra idiosincrasia en Europa. Con ellos viajó nuestra cultura, representada en uno de los más populares alimentos, la panela. Y los europeos decían que era que nosotros le echábamos ladrillo al agua para tomar, que eso era lo que nos daba fuerza para subir. Entonces, los rusos, por ejemplo, colombiano, panela, para mí, panela, panela. Entonces ya les pegan panela porque creían que era el doping de los colombianos. Me pidieron alguna vez que consiguiera un pedazo de panela, ¿sí? Y de los serpos, famosos, las galletas esas que tienen guayaba y Arequipe, que los médicos querían ver qué era lo que comían los colombianos. Piñón era el que le gustaba chancear, le decía que nosotros andamos era con cocaína. Entonces nosotros sacábamos un bocadillo y le decíamos, mire, esta es la cocaína que utilizamos. Íbamos convencidos de que en la montaña íbamos a acabar con todos, incluso íbamos a desbaratar y que los colombianos en la montaña nadie los iba a ver. La ilusión fundamental era ganar los puertos de montaña. Ellos tenían como referencia a un corredor llamado belga muy bueno, Lucien Van Impe, que inclusive tiene el récord de victorias de montaña en el Tour de Francia con Richard Virenque, que son los que más oportunidades han ganado la camisa de las Pepas Rojas. Pues nosotros teníamos alta confianza de patrocinio porque él subía muy bien. Y él fue a eso, a pelear los premios de montaña. Tantas montañas, que el Estelvio, que el Alpe de Hues, que Letras, que el Pico del Águila, pero el papá de todos es el Tourmalet. Tourmalet es un paso montañoso en el centro de los Pirineos franceses, con una altitud de 2.115 metros sobre el nivel del mar. En el invierno forma parte de la estación de esquí de la Montjuïc. Desde su estreno en el Tour de Francia en 1910, se convirtió en el puerto de montaña más famoso y el que más veces se ha debido franquear en el Tour. Tourmalet significa camino de mal retorno, lo que, si se toma en cuenta su trazado, es una premonición para quien no lo conoce. Es 5 veces más alto de lo que eran las Torres Gemelas, que medían 417 y 415 metros respectivamente. Ese es el juez supremo, el que todo el mundo quiere ganar. Y ese lo ganamos nosotros en esa primera oportunidad. Nosotros llegamos con Alfonso Flores, mi compañero de equipo, al inicio de la montaña. Él puso un paso fuerte donde el grupo se desbarató. En la subida nosotros no teníamos que trabajar. Nada. Patrocinio tenía sus condiciones y se fue con lo que era con Robert Millar. Este Patrocinio Jiménez, quien cruza por el predio de montaña en primer lugar. Y él me acompañó durante el resto de la etapa. Cuando veo la camiseta de Colombia, salir de primero.
pasa Pato. Por suerte logré estar en buenas condiciones y pasar el Tourmalet de primero. Yo dije, no, esto ya se salvó la boleta. Fue donde demostramos nuestras condiciones, que podíamos hacer una buena actuación en el Tour. Patrocinio Jiménez, quien cruza por el predio de montaña en primer lugar. Es que un rodador europeo no se puede comparar con un muchachito de Colombia de 1,70, frágil sobre la máquina. Eso era lo que los hacía ágiles en el ascenso, en la cuesta. Y el haber tenido la camiseta de Pepas, patrocinio, el patrocinio era un trepador nato, era explosivo. Yo no me morí de un infarto porque no me tocaba, porque eso era una cosa terrible. Lo que sabíamos era que no bajaba muy bien, entonces sí ya podía perder tiempo en la bajada. Los europeos, por tener más envergadura, pues bajan por gravedad. El colombiano le toca bajar pedaleando. O sea, lo que hacíamos subiendo lo perdíamos bajando. Pero pasar primero como un águila dominando un nuevo escenario, como vimos a Patrocinio Jiménez, fue el máximo orgullo en esa primera visita que hicimos al Tour. Que al final, Patrocinio estuvo muy cerca. Quedó segundo en la clasificación de los puertos de montaña. Y es como si hubiéramos ganado ese día el Tour de Francia. Solo 5 de los 10 colombianos que fueron a Francia terminaron el Tour del 83 bajo la admiración por su tenacidad en la montaña. Muchos europeos presintieron que la historia del Tour cambiaría para siempre con la presencia de nuestros escarabajos. Cada pedazo que daba lo era con amor, con berraquera. No había de por medio dinero ni nada, sino había esa ilusión de llegar a correr allá y de ser alguien en la vida. Terminaron 5. Pero esa oportunidad Colombia no debía dejarla escapar. Y donde ocupamos en la casilla número 16 con Edgar Condorito Corredor, el puesto 17 con Patrocinio Jiménez. Entonces empezó ya la gente a hablar de que Colombia era un factor de emoción. La gente pues era sorprendido de la manera que afrontamos esta carrera, porque la actuación fue extraordinaria. Pues eso nos demostraba que no era tan precario el ciclismo colombiano y que se podía avanzar un poco más. O sea, éramos protagonistas. Para el Tour del 84, las expectativas se centraban en mejorar los resultados del 83, aprovechando que el pavé no figuraba en ninguna de las etapas y que 5 de ellas terminaban en montaña. Esta vez Colombia iría con ciclistas que buscaban un mejor futuro en equipos extranjeros. Y como líder del Pilas Barta, el mejor ciclista de Colombia ese año. Entonces ya en el 84, entonces venía el tema de que teníamos aquí un escalador de unos quilates grandísimos. Había que traer a Lucho y Lucho costaba un dinero importante y se fueron valorizando los ciclistas mundialmente. Lucho Herrera en el año 83 había sido subcampeón de la Vuelta a Colombia en bicicleta y debería haber sido convocado a esa selección para asistir a ese Tour de Francia. Estaba muy joven por la edad, yo creo. Ya tenía creo que 22 años. Yo fui a Fusagasugá, hablé con los papás. En el 84 ya me llamaron y ya pude estar. Él vino a Bogotá, habló con Saulo, lo forzó y nos fuimos con Lucho. Todo influía, era en bien de Lucho, o sea, si Lucho no andaba, nadie más andaba. Era un atractivo porque la gente sabía que Lucho era un gran escalador, pues un escalador nato. En el prólogo, los colombianos perdieron tiempo, que fue aumentando durante las etapas en terreno plano, donde los pinchazos y las caídas mermaron al equipo. La orden era mantenerse a la rueda de los europeos y no desfallecer para mantener la ilusión de lucirse en la etapa del 9 de julio. Yo me acuerdo como si fuera ayer, cuando don Saulo Barrera y Rubén Darío Gómez y estuvieron con el profesor Jorge Teno en el congresillo, en la charla técnica previa a la etapa cuando empezaba, y les dijeron, no, ahora sí llegó la montaña y ahora sí vamos a descontar. Lucho, al comenzar la subida, estaba que arrancaba y Alfonso le dijo, no, aguanta un momento, todavía no. Ya cuando es el último puerto ya para llegar, entonces yo parto del grupo y adelante se había escapado Millar, el escocés. Cuando Lucho arrancó como una motocicleta. Il est passé deux fois à côté de la victoire d'étape et les reporters colombiens prétendent que son heure est arrivée. Y ese día nos va bastante bien. Lucho hace segundo lugar en la etapa. Le faltaron 100 metros para poder ganar.
nos quedó la frustración de que no habíamos podido tener el triunfo que queríamos. López, y bien sûr de Luis Herrera. Luis Herrera. Pero vino a los 4 o 5 días la etapa, la famosa etapa de Alpes d'Huez. Desde por la mañana sabíamos que el Tour de Francia tenía una etapa de alta montaña y que Alpes d'Huez era una cita mítica de los franceses. El Alpe d'Huez en los Alpes franceses tiene 1.850 metros de altura y hace parte de una histórica estación de esquí que funciona desde 1930. Desde 1952 es una mítica fracción del Tour que tiene en esta montaña uno de los más importantes finales de etapa. Su principal dificultad está en las 21 curvas en forma de herradura que deben sortear los ciclistas para ascender a la meta. Los corredores dicen que quien sale de amarillo en el Alpe d'Huez gana el Tour. Y es que coronarlo es como ascender 6 veces la Torre Eiffel con sus 330 metros de altura. Cuando empezó la subida, los últimos 13 kilómetros para Alpes d'Huez, yo miré para arriba y yo dije, eso es como subir a Montserrat. Y dije, yo no subo. Y empecé a subir y yo los dejé que se fueran y yo me bajé y me puse a orinar. Yo siempre iba poniendo el paso. Ese era mi trabajo, romper el grupo, hacer el trabajo, dejar poquitos en el grupo para que Luchito contraatacara. En esa etapa estaba segurísimo a él. Y entonces ya faltaban como 10 kilómetros y yo le partí a Piñón. Lucho se para en los pedales y sale y Piñón no es capaz de seguirlo y empezamos a verlo. ¿Cómo subía Herrera con esa facilidad que subía Herrera mientras que Inón sufría un poco más sobre la máquina? Herrera flotaba prácticamente, era un marco sobre otro marco. Y seguía ahí adelante solo, pues, y voy a ensayar. Y ahí fue donde me fui casi hasta el final, ¿no? Para ahí de ganar la etapa, llega y nos abrazamos y dice, Don Saulo, lo conseguimos, lo logramos. Se nos salía el corazón. Se me corta la voz en este momento de la emoción. Los periodistas franceses alcanzaron a titular, ha llegado el divino hijo de la montaña, un hombre que cuando sube, parece que está bajando. Y Herrera ganaba la etapa con su camiseta muy tierna de Pilar Bartra y su tímido levantar los brazos. No, eso fue, chacamos la bandera, noche fue la fiesta allá, Colombia. La gente nos besaba, nos abrazaba, nos cogían, nos llevaban. Es una locura, eso nunca se había visto allá. Cuando ganamos en Alpes d'Huez, la bolsa de Bogotá suspendió media hora las actividades para ver en el televisor la llegada. Fue una emoción supremamente grande para todo un país. 1984 es un año histórico para el ciclismo mundial. Por primera vez un latinoamericano gana una etapa en la Gran Boucle. Con este logro, el ciclismo colombiano se ubicó como el mejor del continente. Pues además, 6 colombianos terminaron en el top 20 de un tour que ganó Laurent Fignon. Yo creo que eso fue una buena actuación que hizo el ciclismo colombiano allá, una buena demostración de las condiciones. Se tomó la decisión de hacer un equipo profesional por lo que había ya estado en el 83 y en el 84. Tenía que ser a otro nivel, ¿no? Ya usted, después de que ha corrido 3 Tours de Francia, pues ya es profesional. Y ahí hubo la gran acierto de poder convencer a Café de Colombia que llegara a nosotros. Y había pues como una igualdad, ¿no? Porque digamos a los europeos no les gustaba que, no, digamos, que los amateurs corrieran amateur con ellos, ¿no? Y que los amateurs les ganaran. Se hizo un equipo con los mejores corredores de nuestro país, cabezados por Lucho Herrera, Fabio Parra. Empezó un desafío muy grande, que era no solamente ir a las carreras a competir, sino en las carreras distribuíamos diariamente 10.000 tazas de café. Café de Colombia se mete, patrocina creo que la carrera, la camiseta de la montaña que dejó ese Pepa Rojas y fundó granos de café y pasaron muchas cosas de la presencia y el café colombiano
se lo peleaban en todas las etapas. En 1933, la organización del Tour decidió recompensar con puntos a aquellos ciclistas que alcanzaran la cima de ciertas montañas, y para esto se marcaron algunas metas parciales. El ciclista que al final de la carrera sumara más puntos sería nombrado Rey de la Montaña. En 1975 se introdujo la camiseta con pepas rojas para distinguir al mejor escalador. Las montañas se dividen en categorías según su inclinación y longitud, pero las más difíciles de escalar son consideradas como premios fuera de categoría. El objetivo que teníamos para el Tour del 85 era buscar la montaña con Lucho Herrera y de pronto un triunfo en etapa. El 9 de julio de 1985 comenzó la mejor semana del ciclismo colombiano cuando la caravana del Tour por fin se ubica cerca a los Alpes y los Pirineos. Y cuando llegamos a la subida de Morcina Boreas, Hinault le dijo a Lucho: tranquilo, tú ganas, no me dejes. Cuando Lucho atacaba para arriba, nadie era capaz de ir con él. Hasta Bernal Hinault, que era el mejor corredor en esa época, le tenía que pedir que acababa Lucho porque le decía que no lo atacara más, que le colaborara, que después él le poblara en otro terreno. Al final de cosas, un dúo espectacular, creo que es de las imágenes más bonitas que se han reflejado en el ciclismo del mundo. Sacó su malicia indígena, por así llamarlo de alguna manera, para decirle a Herrera: no, es que usted, para usted no es todo, para mí también hay. Y ese día Herrera le demostró lo bueno que era. El Albercorse fue una etapa hasta muy bonita, porque faltando los últimos 6-7 kilómetros, yo parto, saco una diferencia. El colombiano se levantó la máquina, va a rematar desde Colombia. Lucho me llamó, Lucho portaba la camiseta de la montaña, me hizo señas, los comisarios me llamaron, que fueran de él. Me dijo: ¿qué hago? Quiero irme, estoy muy bien. Y yo: váyase. Espero a que llegue él. En ese momento él estaba disputando la montaña y los puntos que acumulara, pues lógicamente que iba a ayudar. Y nos fuimos, ya estamos llegando a la meta. Herrera Parra, y los dos van a luchar los dos últimos kilómetros. Nos agrupamos los dos, Lucho había ganado el día anterior y yo pues tuve la posibilidad de ganar esa etapa. Una actuación de compañerismo muy grande. Es como esperar el milagro y verlo hecho realidad. Después de subir peralte por peralte, y Herrera le da por arreglarse y soltar el manubrio como completamente fresco, como si viniera de paseo. Fue una linda etapa, fue como nuestro 5-0 del fútbol. Yo guardo esa imagen y la tengo en un folder, aquí en el periódico. Eso es. Emociones. ¿Cómo lo viviste? Uf. Rabia. Fue muy... A mí la victoria de las Envercors, yo la llevo en mi corazón. Creo que fue el tope de la actuación de ese ciclo, ¿no? Fue cuando se dio el mejor momento de ellos dos. El 13 de julio del 85 se corre la etapa 14 del Tour entre Autrans y Saint-Étienne con 179 kilómetros. Trayecto conocido como de media montaña, pero con un premio de primera categoría. El Col de Lyon, de 1.240 metros sobre el nivel del mar, que es como subir dos veces a la torre Tokyo Sky Tree, de 634 metros de altura. Además, con puerto de montaña en el Alto de la Cruz, a 20 kilómetros de la meta. A medida que iban las etapas, Lucho se fue acomodando en la montaña y ya nadie le luchaba. Lucho se fue en su fuga y de para arriba y que vaya con los que era y tal luego. Y ya cuando me faltaban como 4 kilómetros para llegar, que me caí en una curva, me acuerdo que la bicicleta se me subió así como hacia arriba y yo me fui así. Pero además se para del piso, vuelve, toma la máquina, se olvida de que tiene sangre en el rostro. Y me toqué por acá y... Entonces ya miré así, me ha roto la por acá. Demostró la sangre de torero que tenía.
porque se envalentonó más cuando vio la sangre. Parti seul au 117e kilómetro, le colombien franchit la ligne d'arrivée avec 47 segundos d'avance. Yo miré para todos lados y nadie me vio, entonces me subí rápido a 3. Uno siente mucha emoción porque realmente uno va esos muchachos están en inferioridad de condiciones, a pesar de todo. ¿Sí? Cuando yo voy pedaleando y todo, que la bicicleta está, me quedó como dañada, pero yo dije, yo no me puedo bajar acá porque ya vienen. Yo sabía que ellos bajaban muy duro, muy rápido. Pone un ingrediente dramático, increíble, porque la sangre es muy escandalosa, así, las fotos, ¿sí? Y gana la etapa. Ese día frente a Bernard Hinault. Es como si dos gladiadores se hubieran enfrentado ese día. Los dos llegaron sangrantes a la meta, caídos, raspados, chorreando sangre. Y por esas cosas del destino terminan los dos subiendo al mismo carro para ir a la misma clínica después de cumplida la etapa. Yo me acuerdo que titulé La Bomba H en el periódico, si no me equivoco, que era Hinault y Herrera. Sí, La Bomba H, que había estallado el Tour. El fin de esta 14ª etapa es el vainqueur, el colombiano Luis Herrera, que tombe en una descente a quelques kilómetros de la arrivée. No fue mucho mejor de lo que nosotros teníamos planteado, lo que habíamos estudiado, porque se ganaron 3 etapas, 2 con Lucho Herrera, 1 con Fabio Parra. Se ganó la montaña, que era lo que buscábamos con Lucho Herrera. Y que se ve que un colombiano sube al podio, no solamente con la camisa de las pepas rojas como campeón de montaña, sino con la camisa blanca, que identifica a los corredores jóvenes del Tour de Francia. Nos contaban cómo estaba aquí la gente feliz, escuchaban la radio desde las 3 de la mañana. Prácticamente de ahí en adelante marcó, digamos, el cambio a otra época del ciclismo colombiano. Y empecé a entender de qué somos capaces nosotros, pero nos falta ropita. Hay que invertir, hay que creer en la gente. Luego del éxito del equipo Café de Colombia en el 85, se crea un nuevo equipo profesional, el Manzana Postobón, que participó por primera vez en el Tour de 1986. Esta vez serían 25 los colombianos en el Tour. Yo ya sabía que Colombia o la federación con digamos, Miguel Ángel Bermúdez, Saulo Barrera, querían tener a Geminiani como técnico. Aproveché ver al doctor Ardila o al hijo del doctor Ardila, Carlos Julio, en París. Y le propuse, ¿usted por qué no hacemos un equipo nuevamente en Postobón? Ya que yo había trabajado con ellos antes en Frescola. Parecía mentira despertarse uno y estar en medio de los mejores del mundo. Se dividieron los corredores, o sea, en el equipo Café de Colombia Barta quedó una parte del equipo y otros se fueron para Manzana Postobón. Rafael Emiliano era un técnico francés que la idea de él era aprovechar el conocimiento, un poco la experiencia, tener la posibilidad de conocer más aspectos diferentes al ciclismo de Francia. Tuve aquí un ciclo de un año que no fue muy fructífero, dado a que ese año cambiaron los reglamentos del Tour. Es que el ciclismo uno no lo entiende ni lo comprende, yo creo que todos los días cambia. Nos cambiaron hasta la alimentación. Postobón no tenía, como decir, dos frentes para mandar a la Vuelta a España a uno, al Tour de Francia a otro, sino que el mismo frente hicimos todo y ya llegamos prácticamente, pues podría decir yo, cansados al Tour de Francia. Eran dos equipos prácticamente partidos, dos selecciones, Colombia partidas en dos. Tuvimos problemas en la contrarreloj por equipos, hubo una caída masiva, cambiaron el reglamento, nos pasó de todo, ¿no? Al finalizar el Tour 86, el Café de Colombia solo pudo ser cuarto en 2 etapas de montaña y quedó de 22 en la general, mientras Manzana Postobón se fue sin resultados notables. El mejor colombiano fue Samuel Cabrera, puesto 11 en la general individual, que ganó Greg LeMond, el primer ciclista no europeo en obtener el título del Tour de Francia. Pero ya volvemos en el 87 con otra mentalidad, con otro técnico, con otra estrategia. Va a cadena con la ilusión de lucirse en un Tour de Francia y lo consigue. Pues no elige al entrenador, eso yo hablaba con Lucho. Y Lucho, ¿será que quiere buscar una fuga hoy? Y él fue el que me ayudó a acomodar adelante, buscamos la orilla y buscamos un repecho para... Y él fue el que me dijo, bueno, en tal repecho, hágale. Salí yo y yo se me clavé, como dice una contraloj, como 20 kilómetros y no miraba ni para atrás. Que faltando como 6 kilómetros se me zafó la cadenilla. Me cogieron ya faltando como 3, 4 kilómetros para la meta. Pero dejó en la historia eso, que estamos anotando. Fue líder del Tour de Francia. Cuando yo pasé la meta, pues todos los periodistas estaban conmigo. El mejor año del Café de Colombia en Europa fue el año 87.
Parra hace el tour completo tanto ahí y Herrera hace los highlights que le tocaban de la montaña y diría que eso era. Estábamos mentalizados, bien preparados y nos salieron las cosas bien, no tuvimos caídas, dificultades. Creo que fue el tour más largo de la historia y uno de los tours más duros. Herrera fue segundo en dos etapas. Fue quinto en la clasificación general. Lucho campeón de la montaña. Y Lucho venía de ser campeón en la Vuelta a España. Parra entra en la sexta posición de la clasificación general final. Somos subcampeones del Tour. Quedamos cinco del equipo de Café de Colombia dentro de los 18 primeros. Los nueve que fuimos, terminamos. Y dieron una vuelta por los últimos kilómetros del circuito de Campos Elíseos. La gente se quería morir de la emoción. Yo les decía, pellízquense, porque esto nunca más en la vida lo vamos a volver a vivir. El equipo Kelme de España, que buscaba una buena participación en el Tour del 88, fichó a tres colombianos, entre ellos a Fabio Enrique Parra. Rafael Carrasco pues vio en mí de pronto un corredor que me defendía bien en el terreno llano y que de pronto llegaba a ser, digamos, más completo de cara a obtener un triunfo en las grandes carreras. Fue un acierto espectacular cuando Carrasco lo ficha para el Kelme. Los colombianos nos alegramos porque ya Colombia comenzaba a exportar realmente corredores de gran prestigio. Yo recuerdo cuando Parra atacó, la subida que atacó, se fue, hizo muy bien la bajada. Carrasco jugaba la carrera con un corredor, parta usted. Yo tenía que perseguir porque él estaba cerca de Pedro Delgado, que era mi jefe de filas. Y remataba con el indicado para ganar ese día. Entonces yo tuve que perseguir fuerte. Tal como aconteció en Morcín, que Fabio Parra era el indicado para ganar en los últimos 7 kilómetros. Gran parte de la victoria, aparte de la condición de Parra, se le debe al planteamiento del técnico Rafael Carrasco. Mis resultados a nivel deportivo fueron excelentes. Y que él sabía que con Rux y con Perico Delgado perfectamente les podía ganar. Pero entonces Carrasco le decía, no, quédese ahí que está bien. Nosotros con tercero en la clasificación general individual, con eso estamos más que satisfechos. Pues era una alegría grande para el ciclismo colombiano tener a un colombiano ahí en el tercer puesto del Tour de Francia, ¿cierto? Y, igual pues la gente esperaría que fuera campeón, pero para los que estuvimos ahí fue grandísimo. Parra tuvo que haber sido el campeón de Tour, porque el campeón fue Perico Delgado. De verdad que Perico Delgado salió positivo. Y posteriormente Steven Rux, el corredor holandés, que fue segundo, también salió positivo. Y Parra, que era tercero, que fue limpio en los controles que le hicieron, debería haber sido el campeón declarado de ese Tour de Francia. Esa generación llegó a su ciclo de rendimiento, sí. Y como le digo, había que construir otro tipo de ciclistas, sí. Uno no puede ir al Tour de Francia sin hombres excepcionales como Herrera o Parra. Yo doy por hecho que fui ciclista gracias a esos ídolos que tuvimos en los 80. El patrocinio Jiménez cruza por el premio de montaña. El amarillo, el azul y el rojo. ¡Esta Lucho Herrera, mejor tiempo! ¡Mejor Lucho!